que donde nos dieron la oportunidad para grabar fueron aquí, The Dream Team Barbershop, localizado en el, ¿qué número es este? 208, bro. Muchas gracias, caballero. Aquí vamos. Entran por aquí. Ok, aquí es donde están los muchachones. Están bregando. Estamos activos. Eso es. Vamos a cada uno. Vamos aquí a entrevistarlo. Esperando aquí los clientes. Esperando los clientes. Mira cómo está, mira el movimiento, mira la gente esperando. Y usted sabe que es una barbería cuando hay, ya tú sabes, mucho pelo en el piso. Ahí, vamos a seguir. Ahí. Y aquí tenemos nada más y nada menos. ¿Cómo que te llamas? John Flow, activo, John Flow. Ya tú lo sabes, ¿qué es lo que es? Ya, John Flow, te tengo varias preguntas. Y como barbero que soy, y para los televidentes también que están viendo de todos los países, ¿de qué país eres? De República Dominicana, Santo Domingo, la mejor tierra, papá. Ya, la Quisqueya la Bella. Esa es. Ya. Dime, ¿qué tiempo lleva recortando? Tengo 12 años nada más. 12 años. Jovencito, sí. No, eso son unos, lleva unos tiempitos cómodos ahí. Hay muchos que tienen 20, pero le llevamos la milla como quiera. Ya. Nah, ¿y qué te gusta de esto de la barbería? No, lo que más me gusta es, tú sabes, te da tu tiempo libre, tú eres tu propio jefe, no tienes esa presión ni nada. Y nada, soy amante de esto desde chiquito, tú sabes. Ya. ¿Qué consejo tú le puedes dar a esos principiantes que quieren meterse a esto de barbería? Oh, mi hermano, que si le gusta que lo hagan, porque al final tú tienes que hacer lo que más te convenga y lo que más te guste. Si tú tienes tu mente buena y positiva y tú dices que tú vas para adelante, no desmayes nunca y sigue para adelante todo el tiempo, mi hermano. ¿Cuál es tu recorte preferido de hacer? ¿Tiene alguna preferencia de recorte? No tengo preferencia, pero yo le meto mano a todo. Sí, diseño, hago líneas, de todo. Tú sabes que uno el dominicano es versátil, mi hermano. Yeah. ¿Y qué máquina tú tienes preferida? Una de las máquinas que tengan preferencia. Yo sé que también hay mucha variedad de máquinas, pero tú sabes que nosotros los barberos siempre hay una maquinita que sobresale. Mm-hmm. ¿Tú tienes una en particular que le puedas recomendar a esos principiantes? Bueno, esta que está aquí, déjame mostrártela, espérate. Esta maquinita, mira. Pero esa nunca la había visto yo. Ya tú sabes. Y tiene la cuchilla nueva. Cuchilla nueva, pulida. Siempre activo. ¿Y qué es lo que te gusta de ella? Es cómoda. Como si es cómoda, de cable, corta bien. Yeah. Hace el trabajo. ¿Y qué día tú estás recorta? ¿Tiene un horario? Bueno, estamos aquí todos los días. De lunes a lunes. De lunes a lunes, no hay. De 9 de la mañana hasta que se acabe la noche. Yeah. Porque estamos en hacer dinero. Eso es. ¿Y tiene redes sociales donde te puedan buscar? Sí, me pueden seguir en Instagram, JohnFlow02 en Instagram. Y Jonathan Reyes en Facebook. Y ahí seguimos activos. Repítemelo de nuevo por si acaso no entendieron. JohnFlow02 en Instagram. Jonathan Reyes en Facebook. ¿Y cuántos barberos aquí en esta barbería hay? Aquí tenemos solamente 6 barberos por ahora. Por ahora. Ellos van a seguir llegando porque el negocio está bueno. Sí, no, el movimiento. Ah, no, eso está bien. Y entonces, dígame, sobre el consejo que le puede dar a esos principiantes. Que no desmayen, que tienen para adelante, que si tienen fe, que lo puede lograr y lo va a hacer. Oye, aquí, caballero, usted no le molesta si está en el video, ¿verdad? Ahí le está poniendo nuevecito, como digo yo, dándole un tunó. Esa es la afeitadora Ani, muy buena afeitadora. Sí, esa.
Esa es mi preferida. Esa es la mejor. ¿Sabes? Para el gusto de los colores hay variedad, tú ves. No a todo el mundo le trabaja igual esa máquina, pero para mí, en mi opinión... Es buena, es buena. Baja los ras, baja bien. Sí, sí. Ahí, como pueden ver. Tiene su estación ahí el nombre, su estación. Y esto aquí es el 208 de la Broadway. 208 de la Broadway, Dream Team Barbershop. Dream Team Barbershop. Dream Team Barbershop, 208 de la Broadway, estamos activos. No, mucho, no, mucho. Ataque hacia acá, 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 acá. Aquí está otro de los muchachos que va a empezar la... Esta la tienen Y entonces, amigo, ¿cómo es su nombre? El nombre mío es Eri, me dicen el Grande, Grande Barbero. Eri el Grande, de Dominicano. Dominicano. Dominicano hasta la tambora. Ya. ¿Qué tiempo lleva ya trabajando como barbero? Ah, tengo como 14 años en esto. 14 años. ¿Viene trabajando esto desde allá o acá? De Santo Domingo venimos batallando. Bajado desde allá. Sí. Ya lo saben. Un lofe. Por acero. Ya. Y esto es limpio. Ya. Ahí. Me decía. ¿Qué te gusta esto de...? Era eso, muy importante. Ver cómo él desinfecta sus máquinas. Eso es muy importante. ¿Qué te gusta de esto de la barbería? Esto es todo para mí. ¿Esto es para mí? Todo para mí. Yo no hago más. Esto es como la pelota para el pelotero. Yo no hago más nada. Y de aquí yo me mantengo. Tiempo atrás tuve frustraciones con trabajo y cosas, pero decidí que esta era mi vida, esta era mi pasión. No, me gusta porque a través de esto puedo obtener libertad financiera, puedo tener mi tiempo, puedo disponer de mi tiempo, puedo manejar mi tiempo a mi antojo y como quiera ganar dinero. ¿Tú me entiendes? Eso es importante cuando tú puedes ganar dinero y que tu tiempo nadie te lo atropelle, que tú lo manejes. Limpio esto. ¿Qué recorte le estamos haciendo ahora mismo al caballero? Bueno, al caballero le estamos haciendo un low fade. ¿Un low fade? Un low fade. ¿Y la maquinita que estás usando ahora? Yo uso una Andy normal. Hay gente que usa inalámbrica, pero la inalámbrica es efectiva, pero yo tengo que usar la normal. Claro, claro, preferencia, todo es preferencia. Sí. Eso es lo que yo quiero que los otros barberos que estén viendo, porque se aferran a una línea nada más. Yo digo que el barbero tiene que ser flexible, que... Yo soy versátil, yo me adapto a todo. No, no, por lo que se ve también, ella trabaja excelente. Uh-huh. Y es todo lo que usted se siente. Yo la mantengo seteadita. Seteadita, ah, yeah. La calibre y todo, ¿verdad? Claro. Yeah. Y entonces, ¿tú trabajas también los 7 días de la semana aquí? Yo trabajo los 7 días. Como te digo, uno puede disponer, el barbero puede disponer de su tiempo, yeah. Puede manejar su tiempo a su antojo. Como trabajo por apoyo, ¿me entiendes? La gente me llama y... Eso yo le digo. Si tú entonces acepta, si no estás ocupado, acepta personas que vengan por ahí, pero mayormente por apoyo. Mayormente por apoyo. Okay. Los apoyo son los que te aseguran. Los que te aseguran la comidita. Sí. Yeah. ¿Y tiene alguna máquina en preferencia, además de la que está usando? ¿Cuál tú utilizas para ser desvanecido o degradado, Faye? Bueno, yo uso esta. Esta es la Magic Clean, la Wall 5C, la que salió, la primera que salió. Sí. Me gusta, borra bien. Borra bien. Pero también tengo esta que es bien fuerte. La Stanley. Ya. Es una máquina bien fuerte, bien buena. Me resuelve. Para los barberos principiantes que están empezando, ¿qué consejo tú les puedes dar a ellos? Bueno, yo les puedo decir que practiquen, que yo vengo desde el patio con los amiguitos, ¿me entiendes? Y yo tuve mucho apoyo, tuve apoyo de mi familia, de mi mamá y de los amiguitos míos que me apoyaron. Que busquen los amiguitos, que practiquen, que se pongan, que se lancen. La práctica, esto merece mucha práctica. Y muchos me dicen a mí, y yo ya yo le he contestado de mi manera, pero quiero saber de otro punto de otro barbero, por esto que se llama entrevista de barbero a barbero. Hay muchos que, especialmente los principiantes,
en cuanto a lo del miedo, ¿qué consejo ustedes le pueden dar? Bueno, el miedo, ¿qué te digo? El miedo siempre va a existir, pero si tú te, hay que ser valiente, tienes que aferrarte de Dios y lanzarte. Porque con miedo, teniendo miedo no va a lograr la cosa. No va a lograr nada, exacto. No va a lograr la cosa. Que no tengan miedo. Que no tengan miedo y se lancen. Y practiquen. Y, consejo grande, grande. Yeah. Y usted tiene redes sociales donde puedan a usted. Bueno, mis redes sociales, mi nombre es Eri Luis Sedano Bermúdez. Repítalo una vez más. Eri Luis Sedano Bermúdez. Ahí me pueden encontrar todas mis redes sociales. ¿Y en todas? En todas. YouTube también. Yeah. Y eso. Eri, E-R-I, Luis Sedano con C de casa. Eddie, ¿y en YouTube tienes video también recortando de casualidad? No tengo video recortando ahora, pero pronto vamos a poner. Okay. Esa maquinita tú la tienes bien servida. La tengo bien, porque imagínate. Y ya está que pica, mira. ¿Y tiene familiar aquí o estaba solo? No, yo tengo mi pareja aquí. ¿Su pareja? Sí. ¿Y cómo es aquí el ambiente con su compañero aquí al lado? No, excelente. Sí. Los compañeros míos son, nos llevamos bien, se llevan ¿y bien. ¿Eso es lo que debe en cada barbería existir? La armonía. Sí. Si no hay armonía, no se cae todo. Sí, no hay nada, no. Hay que tener armonía, compañerismo. Exacto. Respetar, hay que respetar, que nos respeta. Exacto, respetar para que lo respeten. Muy bien dicho, grande. Grande, ¿verdad? ¿Usted qué te diga? Grande. Ese es el nombre que me pusieron aquí cuando vine a Estados Unidos, el grande. Ya. Por mi tamaño. Pero hay más grande que yo. Y tú, además de barbería, ¿no le metes a los deportes o algo así? Yo jugaba basquetbol antes, pero jugaba, no sé. Pero ya estamos dedicados a esto ahora. Está metiendo él, si no me equivoco, al payment número uno con la Magic Click. Arriba, corte paso. La prebajita. Grande, y en esta barbería, ¿cuánto ya tú llevas recortando, me dijiste? En esta barbería llevo yo he trabajado dos temporadas en esta barbería. ¿Dos temporadas? Sí. ¿Y te gusta la de aquí? ¿Hasta el momento de estas dos temporadas te han gustado aquí? Me gusta porque ¿qué? Vivimos en un pueblito que no, le gusta al dominicano. Es Loren, Massachusetts. Sí. Esta barbería está ubicada en el 208 South, en 208 Broadway, en Loren. Aquí nos pueden visitar. Ahí está, repíteselo de nuevo para los que no oyeron. 208 Broadway Street en Loren. Perfecto. Loren. Grande, una pregunta, otra preguntita más. ¿Tú tienes alguna técnica de cómo tú haces tu desvanecido? Desvanecido, degradado, empieza de abajo para arriba, de arriba para abajo. Bueno, yo le recomiendo a los principiantes que usen YouTube. Que vayan a YouTube, que ahí le pueden, ahí consiguen muchos videos que le explica paso por paso. Porque a veces ya cuando uno, yo en verdad, no soy profesor ahora mismo, no estoy impartiendo un curso. Uno trabaja de acuerdo a su técnica, ¿me entiendes? Pero unas son técnicas rápidas que uno, son mañas, técnicas rápidas que uno las hace para ganar tiempo. ¿Me entiendes? Ya. Pero hay muchos tutoriales en YouTube que los principiantes pueden coger. Pero tú crees que también lo más importante no solamente verlo, es ponerlo en práctica, ¿verdad? Ponerlo en práctica. La paciencia es fuerte. Tener paciencia. Y práctica, trabajar. Buscar los amiguitos. Que todo el mundo tiene amigos, decirle, hablar, ayúdame. Si ese es tu sueño, hablar con la familia, con tu mamá, tu papá, claro, que te apoyen. Yo tengo un dicho que siempre digo en mi canal,
y no sé si usted esté de acuerdo con eso, porque cada cual tiene su manera de pensar y yo digo que no es la flecha, que es el indio. Es uno, es el barbero, no tanto, las dos cosas se necesitan, pero más el barbero que la máquina. Ajá. La máquina no se va a mover sola. Hay que saber darle mantenimiento, saber utilizar los niveles, darle movimiento, etcétera, etcétera. Y hay barberos que se achicopalan, como dicen por ahí, porque no tienen la mejor máquina, dejan de recortarlo, no tienen. Eso así. ¿Qué usted piensa de eso? Bueno, yo te voy a decir la verdad, que si tú no tienes los recursos y eres joven y sabes que tu sueño es recortar y quieres aprender, tú tienes que hacer como hice yo, trabajar. Si tú eres joven y ya eres mayor de edad, ejerce un trabajo, busca el sustento en otro trabajo y compra tus equipos. Cuando tú tengas tus equipos, ya cualquier persona, si lo tiene en la mano, te puede tender la ayuda más rápido, ¿me entiendes? Claro. No es quedarse frisado, porque a veces cuando uno se queda frisado, las cosas no te van a llegar a la mano así. Grande, ¿qué día aquí en esta barbería se pone con mucho movimiento? Bueno, viernes y sábado son los días encendidos aquí. Los días más bis. Viernes y sábado. Bien bacano. Bien bonito. Tratando de hacer un mejor trabajo para que el cliente se sienta contento. Bueno, Grande y John, ¿verdad? John. Grande y John, gracias por dejarme aquí, abrirme su puerta para entrevista de Barbero Barbero. Y ya usted sabe, cualquier cosa me lo pueden chequear ahí de nuevo en las redes sociales. Yo lo voy a dejar ahí con nombre y todo, para que me lo sigan, me le den apoyo a los muchachones aquí. Nada, estamos aquí en el 208 Broadway, Dream Team Barber Show. Me pueden conseguir aquí el Grande, John de aquel lado. Nada, mi hermano, gracias por la oportunidad y estamos activos. Yo ustedes saben, 208 de la Broadway, el 2 de Massachusetts, estamos activos. No, ahí está. Mi contacto es 978-893-6461. Una vez más. 978-893-6461. Ahí está, ya lo saben. Ok, y estamos aquí con, ¿cómo se llama usted, caballero? Miguel Ramírez. Miguel Ramírez, ¿de qué parte? Me dicen el Moreno. El Moreno. El Dominica Moreno. República. Dominica República, ¿qué parte de Santo Domingo? De San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana. ¿Y okay. cuánto, usted es el dueño de este local aquí? Sí, yo soy dueño de todo. El negocio entero. Ah, pues yo quiero darle muchas gracias a usted en particular por abrirnos sus puertas y dejarme grabar a su barbero, su barbería. Y que quería preguntarle qué usted opina de la industria de la barbería ahora mismo, cómo va. La industria de la barbería es algo muy de mucho detalle. Lo primero es que en la barbería hay que tener disciplina. Cuando usted va a dar un servicio, si no existe una disciplina, no hay un servicio de trabajo eficiente en la cual usted pueda desarrollar un negocio. De hecho, cuando usted coge un patrón de trabajo y lo hace con amor, lo hace con disciplina, con delicadeza, todo con usted fluye y nada más sube.
Exacto. Es el contexto de lo que se trata la barbería. Y respeto hacia la gente. ¡Wow! Eso es, óigame, eso me para a mí los pelos. ¿Están oyendo? Que es algo que yo siempre en mi canal, en los tutoriales y cuando estoy trabajando, lo digo. Lo que me quiero referir es, yo tengo esta manera de pensar que 75% está el presente, el 25% talento. ¿De qué vale tener el talento y no estás presente cuando te necesitan, especialmente en un negocio? Y para poder crecer, hay que estar presente. Hay que estar presente, sí. Y usted, barbero, de casualidad, o más que corre el negocio. Yo nací como estilista, yo no soy barbero. Okay. Yo soy un estilista profesional. Ahí está. Por 34 años. Wow. Sí. La estética, en cuanto a dar un servicio, hay que ser muy elocuente con el servicio. Y usted tiene que ser muy cautivo, muy detallita y tener muchas relaciones humanas para llevar el mejor de los servicios. Y así usted tiene el mejor de los tratos y la mejor comunicación con su cliente. Eso, wow. Esas palabras son sabias ahí. Para los televidentes, los que están viendo, sé que algunos no son barberos, otra mayoría son barberos. ¿Qué consejo usted me le puede dar a esos, vamos a decir, principiantes, barberos principiantes, que tienden a tener mucho miedo? ¿Qué consejo usted tiene para ellos? Como estilista, porque eso también viene también siendo lo mismo. Bueno, principalmente el miedo es cobardía. Y ya. Nunca usted llega con el miedo. Hay que lanzarse, porque le puedo decir un término también. En uno, la antigua Grecia tuvo 7 sabios, o yo, filósofos. Los filósofos eran 7 sabios, los más grandes de la antigua Grecia. Entre ellos había uno que le llaman Tales de Mileto, que decía, en uno de sus libros hay un párrafo escrito que dice que no hay vía regia para la ciencia, y que solo llegan a sus cumbres luminosas aquellos que no temen arriesgarse escalando sus escarpados senderos. ¡Wow! Fuerte esa. Este no me he leído. El miedo no te deja fluir. No te deja fluir, no deja crecer. El miedo es cobardía. El miedo te mantiene cautivo de lo que tú quieres. Tú te lanzas y puedes tener el logro, tienes los éxitos. Por eso le digo ahora mismo la frase filosófica de Tales de Mileto. Usted se hace grande escapándose del miedo. Del miedo. No hay que tener miedo. No. Para el éxito, lo que hay que lanzarse. Lanzarse. Pienso de que no voy a llegar. No. Todo en la vida se puede. Siempre y cuando usted tenga responsabilidad, tenga una dedicación al servicio que usted va a dar, con disciplina, con ética, con moral, y dando el servicio a la sociedad, a la humanidad, con mucho respeto. Wow. Y que la gente le vea como tal, y así le sigue. Wow, qué chévere, muy buenos consejos que están dándonos aquí el caballero. Pregunta también, porque lo veo que aquí usted tiene hasta, vende su, es como un boutique, ¿verdad? Un multiservice. Multiservice. Usted puede grabar todo lo que usted quiera, no hay problema. Sí, eso le iba a preguntar, que no vaya... Ah, y podemos ir allá también atrás, que también se tiene. Sí, ahí como pueden ver, el caballero tiene aquí... Y buena vista, esto es una calle bien, bien movida. Esta es la calle más... Este es Downtown, sí. De aquí de Lawrence, 208 Broadway, estamos acá. Sí, el caballero la tiene bien alta. Green Team, barbecho. Y allá están los muchachones, también en la barbería. So, esto tiene de todo. Nada, le doy muchas gracias de nuevo por su tiempo. ¿A dónde es que pueden venir si pasan por aquí, en esta área? Al 208 Broadway. 208 Broadway. Lawrence, Massachusetts. Y están 208 Broadway, The Dream Team Barbecue. Ok, perfecto. ¿Y están abiertos los 7 días de la semana? 7 días a la semana. ¿De qué hora a qué hora? Ya a las 9 de la mañana estamos abiertos, pero a veces, mayormente, casi siempre estamos abiertos a las 8 y media. Ok. Y de casualidad, por si acaso, porque como dije... No tenemos horario de cierre. No tienen horario de cierre. No. Por si acaso, porque siempre aparecen, esto lo ven personas, pueden ser de Nueva York, o personas que están aquí mismo en el área. Usted de casualidad, ahora mismo las sillas están todas cogidas ahí, ¿verdad? De barbero.
hay 11 sillas, nada más hay 2 vacíos ahora mismo. Y si quieren, pueden venir. Pueden hablar con usted. Miguel Ramírez. ¿Usted tiene el teléfono donde lo puedan? 978-902-8018. Miguel Ramírez, mi nombre original, pero artísticamente, como estilista me conocen, El Moreno. El Moreno, Moreno. Y alguna, para esos barberos que si lo terminan llamando, tienen que tener algunas cualidades, o tienen que tener licencia o algo en particular para trabajar aquí en su negocio. Yo me siento con la persona y hablamos y nos ponemos de acuerdo. Qué bien, Moreno. No hay muchas restricciones en cuanto a darle ayuda a gente. Lo hacemos diáfanamente, de mucha voluntad, de buen corazón, y entonces así podemos dar el servicio. Okay. Bueno, Moreno, pues una vez más, gracias por su tiempo, su apoyo y dejarme aquí grabar a los muchachos. Un placer. Y usted sabe. Usted tiene la confianza ahora mismo de se la deposito yo a usted y el derecho de que pueda hacer el video que usted quiera. Muchas gracias, eso vale. Pues quiero tomar este tiempo para darle las gracias a los muchachos de Dream Team Barbershop, localizado en el 208 de la Broadway en Lawrence. Y quiero darle también las gracias a Miguel Ramírez, mejor como conocido como El Moreno, por abrirnos sus puertas. Y también a los muchachos allá, a Eri, mejor conocido como El Grande, y a John Flow. Los muchachones estaban ahí un poquito busy, ocupados. So, tratamos lo mejor que pudimos para hacerle la entrevista, como pudieron ver. Y pues, como quiera, son barberos buenos, trabajadores, están para lo suyo. Por favor, síganos. Si lo siguen en las redes sociales, en Instagram o en Facebook, déjenle saber que usted lo vio, que Jeffrey el barbero fue que vio por el video. Porque eso le va a enseñar a ellos que ustedes lo apoyan, me apoyan a mí, nos apoyamos. Y eso es lo que queremos en esta comunidad, seguir creciendo en todas maneras, para todos, ustedes, nosotros y todos. Bueno, se les quiera atentamente su barbero Jeffrey. Peace.